Hello, Oli, Oli, Oli. Hola, hola. Hola. Hola, 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 hola. 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 Hey, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hello, da. Bienvenido. Bienvenidos. A ver, ¿cómo están? Oli, Alejandro Col. Alejandro, Oli Alfonso, bienvenido. Hola, Güero Rider, buenas noches. Saludos, Saúl. Hola, saluditos. Oli, Oli, Oli. Oli, Andrés. Hola, Bernardo. Hola, José Mondragón. Más hermosa que nunca, dice. ¡Ey! Muy buenas, muy buenas, muy buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias por estar acá. Buenas noches, Ramusel, esta regia dice. ¡Arre! ¿Cómo andan ustedes? Oigan, vamos a darle fin a esta historia. Hoy toca darle fin a esta historia, amigos. Oigan, bienvenidos a los que vengan entrando. Porfa, 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 porfa. Dejen su me gusta, dejen su me encanta, dejen su compartida que se agradece al infinito y más allá. Así que porfa, comparte mucho, mucho, mucho el directo. Dice, ojo, fui el primero, dice. Hola, Jesús. ¿Están muy bien? Eso me alegra escuchar. Eso me súper, mega, ultra alegra escuchar. Hola, Saúl. ¿De dónde estoy? Soy de México. Hola, Jesús Javier. Hey, ya lo hiciste. Pues muchísimas gracias. Thank you, thank you, thank you. Hoy, amigos, tocan las. Hoy andamos, pues, como de rosita. Así que toca. Toca las orejitas rosadas de. Creo que ayer me puse las mismas, ¿no? No me acuerdo. O no, ayer me puse blancas, no me acuerdo. No, ayer me puse las blancas. Hoy tocan las rositas porque hoy estamos como de rosita. O sea, este es un rosa medio. No sé, pero es un rosa. ¡Ey, saludos! Hola Jesús Javier, buenas noches. Ah, ¿enfermo o vicio? No, 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 no. Yo no lo tengo de vicio. Solo lo agarro cuando esté como con estornudos. No sé por qué me dio un poco de estornudos hace un ratito. O sea, hace poco, de hecho. Hola, Diego Norberto, ¿cómo estás? Hola. Joga. Joga. Oli, Joga. Hola, David. ¿Cómo andas? Saludos hasta Mérida. ¿Qué onda? ¿Hace calor? Buenas tardes, hola, saludos, Eddie, bienvenido. Oigan, dejen su me gusta. Deja tu reacción, por favor. Deja tu me gusta, deja tu reacción. Ya vi por acá que David Hanson anda compartiendo mucho, mucho el directo. Muchas gracias. También Diego Norberto, muchas gracias. Alfonso también, muchísimas gracias por compartir el directo. José Mondragón también compartió. Gracias. Thank you, thank you, thank you. Y Alejandro, hey, muchas gracias. Buenas, buenas noches. Buenas tardes, Lady se quedó en las tardes. Hola, Fer Álvarez, ¿cómo andan? Amigos, el día de hoy vamos a terminar esto que empezamos hace más de un mes. Nada, no es cierto. No sé cuánto, hace cuánto empecé el juego del gatito, pero pues sí me llevó tiempo. Sí me llevó Ya saben que yo no lo jugué diario, entonces sí como que sí me llevó algo de tiempo jugarlo. Yo creo que como un mes estuve jugando el juego del gatito. Obviamente no diario ni nada, pero sí lo estuve jugando. Creo que desde el mes pasado, si no me equivoco. Entonces, pues bueno. Y oigan, a ver, espérenme tantito. No hay ningún comentario o es que esta cosa se bugueó. El último comentario es de Fer Álvarez. A ver, pongan 5-5 en el chat. Pongan 5-5 en el chatcito. Se buguearon los comentarios. ¿Qué pasó? No veo nada. Están ahí. O sea, bueno, veo lo de Fer Álvarez, pero no veo nada más. Están ahí, chavales. Están ahí. Hola, 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 hola. Hola, hola. Estoy abriendo una nueva pestaña de comentarios. Denme chance. Porque pues no es como que sea muy rápido en lo que abre todo ese rollo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos. Sí, sigo viendo de nuevo Fer Álvarez. Aunque sea un 5-5, a ver. Permítanme. Y luego esto se traba. Gracias, computadorcita. Gracias, computadorcita. Gracias, computadorcita. Gracias, gracias, gracias por trabarte. Ya los empecé a ver. O sea, ya abrí la nueva pestaña.
Déjenme cerrar la otra porque pues la otra pestaña porque pues no se está ocupando espacio. ¡Ey! Ya. Este 5-5, gracias Alfonso, gracias David. Thank you, hey, bienvenido corazoncito, ¿cómo andas? Buenas noches, ya los veo amigos, todo bien. A ver, es que se traba esto, les digo que se traba esto totalmente. Para el amor de Rapo soy capaz de cualquier cosa, dice. ¡Ay, Dios de mi vida! Tranquilo, no te preocupes. Y saludos, Jason. Buenas noches, tardes. ¿Cómo estás? 55555. Hola, David Johnson. Muchísimas gracias también por compartir el directo. Bienvenido. Y bienvenidos, ya los veo. Gracias. Thank you. Ya saben que se buguea y no puedo hacer nada más que abrir otra nueva pestaña. Así que, pues bueno. Te digo, tu compu ya agarró la mañana de ciclarse, dice. No, lo que pasa es que. Siempre cuando se empieza directo acá en Facebook, Facebook está como bugueado en el panel que yo uso, en el panel de streamer. ¿Y qué pasa? Inician un directo, pueden pasar 2, 3 minutos, todo bien, y de repente, ¡pum!, se buguean los comentarios y ya no sale nada nuevo. Entonces, lo que tengo que hacer es abrir una nueva pestaña y eso. Muy buenas noches, muy bien, qué lindo corazón. Ay, sí, es cierto, es un corazón. Es verdad, es un corazón. Se parece al corazón que tengo ahí atrás que no se logra ver por esto. Pero sí, muchas gracias. Bienvenido, corazoncito. ¿Cómo estás? Hola, Andrés Colmenares. Con que te comas los postres que hace que se antojan, ya te la ganaste, dice. Hola, Joan Pucamayo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hello, Dan. Muy buenas noches, gracias por estar acá. Se agradece mucho que dejen su like, amigos. Que dejen su reacción y su me encanta. Thank you. Hey, Mike de Rapunzelito, gracias por dejar tu like. Bienvenido, Mike, ¿cómo estás? También gracias. Hola, Jonathan Samuel. Hola, gracias por compartir el directo, Johnny. Thank you. También Mike de Rapunzelita, David Hanson, corazoncito. Gracias. Ya saben que se agradece mucho que dejen su me gusta, que dejen su reacción, amigos, porque hoy es un día importante. Hoy le vamos a dar final al gatito, amigos. Voy a estar muy triste. Hoy le vamos a dar final al gatito. Pongan F en el chat. Hoy el gatito, yo no sé qué le depare al gatito, yo no sé cuál va a ser el final que le espera a ese gatito. Tampoco lo quiero saber ahorita, pues hasta que ya lo juguemos, ¿no? Hasta que veamos qué le va a suceder. Yo solo espero que no sea un final triste ni trágico. Espero que sea como final de Disney, todo feliz, todos contentos, todos así. Stray, vamos a jugar Stray. De hoy ya llevo todo el directo viendo el corazón de tu blusa. Oli, feliz día, la chica gamer que admiro. Oli, oye, oh, yo no sabía que era el día del gamer o algo así, hasta que William me etiquetó, literal. Así que muchas gracias. Gracias. Hola, Edwin Durango, bienvenido. Pero no sabía, o sea, como que, pues X. X, pero. Pero muchísimas gracias. No es como que diga, hoy es mi día. Pero igual me pueden felicitar, me pueden regalar chicles o lo que quieran si ustedes gustan, porque hoy es día del gamer. Pero bueno, muchísimas gracias, amigos. Gracias por estar acá. También gracias, Jonathan Luján, por compartir el directo. Muchas gracias. Miren, arriba de Jonathan Samuel ya compartió Jonathan Luján. Y ahora acaba de compartir Mike Solano. Muchas gracias. No, ya le vas a dar chicharrón al gatito. Hoy ya se acaba, amigos. Hoy ya se acaba el juego del gatito. Según yo, ya queda menos tiempo del juego. Así que, pues bueno. Buenas noches, Rapu. ¿Cómo estás? Ya tenía tiempo de no venir. Hola, Natalie. Saludos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hello, Da. Muchas gracias por estar acá. ¡No! Gerardo Ruiz. ¿Cómo andas, amigo? Buenas noches. Hola, Ros Rodríguez. Yo bien, ¿y tú? Rapunzelita Chuan te quiere espantar con 666 no. estrellas. Mike, donde tú no te duermas.
Oh, el Mike, no se duerma, no se duerma porque hoy es el final del gatito, ¿eh? Hoy es el final del gatito. Alfonso, muchísimas gracias por esas 666 estrellotas. Thank you, tienen prohibido dormirse porque hoy es el final del gatito. No está muy demorado, o sea, no me falta mucho, pues, o sea, es algo ya mínimo lo que me falta de terminar el juego. Así que espero que te quedes y me acompañes en esta final. Saludos, Johnny, gracias por compartir. Johnny Luján, Ros Rodríguez, yo muy bien, ¿y tú? Con un poco de alergia, ¿eh? Si me ven acá, no es vicio, no es vicio, es alergia. Es el miércoles, el miércoles es Rapulía del Gamer. Ah, ¿no es hoy? Ah, pero me felicitaron a mí hoy. Y yo también vi una publicación el día de hoy. Sin más, usted estaba distraído. Muy bien, Alfonso, se dio la alerta para que lo despiertes, para que lo despiertes. Mil gracias. Buenas saludos, Rapunzel, soy tu fan. Hola, Zaire, ¿cómo estás? Hello, bienvenido. No está demorado, estás de rosa. Exacto, no estoy demorada hoy. Hoy no estoy demorada. Hoy estamos de rosa. Very good. Very, very good. Si me quieres espantar con esa alerta, déjame te cuento que sí me espanté. Muy bien, amigos. Esa es la alerta de 666. O sea, es la alerta del susto. Veamos en qué terminan las Michis aventuras entonces. Sí, pero tengo miedo porque no quiero, amigos. No quiero que vaya a terminar en un final trágico. Así la llaman ahora. No es adicción, son alergias. Yo digo que sí es alergia, o sea. Súper, espero que sea alergia, porque empecé a estornudar así, tutu, de la nada. Yo estaba súper bien, acá configurando para abrir directo. Y de repente, achú, 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 achú. Pero bueno. Y bienvenida, Natalie, bienvenida. Muchísimas gracias por ese follow. Me sigues hace 130 días. Agustín Pérez, ¿cómo estás? Hola, Daniel Zavala, ¿qué onda? Hello, da. Mira la foto de perfil. Sí, Johnny, ya vi que soy yo, Rapu Vaquerita. Creo que es el último día que hice Science, ¿verdad? Este sábado. Creo que no me reconoces, Rapu. Ay, ¿cómo? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Ya andamos en hora de la drogación, dice López. ¡Oli! ¿Cómo estás, López? Ya llegó, miren, nada más ando yo con esto y López López llega. Bienvenido. Llegó al consumo del Big Vapor Ruta. No, pero ya, lo vamos a dejar, ¿ok? Ya no estoy estornudando, ya como que se me calmó. Lo que pasa es que hoy como que se hace más fríito. Entonces, de hecho, ayer prendí el ventilador cuando inicié directo, pero hoy no porque hoy sentí frío. Entonces, pues bueno. Chan, 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 chan. Hola, Ricardo. Hola, Rafa. Bienvenido. Oigan, dejen su me gusta. Dice Ricardo, hola, hola, wow, guapa, hola, amor, dice Rafa. Bueno, bienvenidos, compartan. Rafa ya compartió, muy bien. Muy bien. Porque hay unos que me dicen, Rafa, te amo, te adoro, eres mi vida. Y no comparten. O sea, soy su vida, soy su todo y no me ayudan ni compartiendo, no me ayudan ni reaccionando. O sea, pues, ¿qué clase de vida soy? Dicen que soy su vida y no me comparten. No, pues imagínense si no lo fuera. Pero lo poco para estar igual. Ay, ¿qué te haces, López? Tú naciste así. Si tú no lo necesitas. Hola, Ricardo, bienvenido. Gracias, Jenny, por activar el Notify. Justo eso te iba a decir. Solo aparece López cuando tienes eso. Sospechoso. ¡Ay! Me pegué. Luego me aparecen moretones en la mano y yo así como que, ¿por qué tengo moretón en la mano? Ahora ya me acuerdo por qué. Ahora ya entiendo por qué. Hola, Ricardo. Ya compartiste en dos grupos. ¡Ey, muchas gracias! ¡Ojo! Víctor, buenas. ¿Cómo estás? Víctor González te quiere hacer mega Y feliz con muchísimas 100 gracias, estrellas. Víctor. ¿Cómo Hola, andas? bonitas, saludos Bienvenido. como estas. Muchas gracias. Gracias, Natalie, por compartir en dos grupos. Oli, bienvenido, buenas noches. Yo estoy bien, ¿y tú cómo estás? Hola, ese angelito. Antes que comente, yo comparto, Rapo. Sí, yo lo sé, muchas personas entran, comparten full y ya entran y comentan o hacen las dos cosas al mismo tiempo. Y yo me quedo como, ¿what the fuck?
Gracias por compartir y gracias por esos 100 estudiantes, Víctor. Bienvenido, gracias por estar acá. No, hombre, claro que lo necesito para andar más feliz. Dice, ay, mira esto. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Natalie, chiquita. Buenas noches, Rapunzel, ¿cómo estás? Yo, pues acá, bien, tratando de no estar triste porque hoy acabamos una bonita historia. Que es la del gatito. Bueno, bonita porque a mí sí me gustó, no sé a ustedes, espero que les esté gustando, pero a la vez estoy feliz porque, pues ya que acabé esta historia del gatito, voy a hacer una recopilación, pues de las cosas como más importantes y de las cosas más chistosas o interesantes de los directos de ese juego, del juego del gatito, y voy a hacer un video con eso para subirlo a la plataforma roja, ¿ok? Así que pues bueno. Dicen, Rabu, te amo, te adoro, eres mi vida, pero está raro porque no puedo compartir, está raro. Denle un zape, ay sí, ay sí. Alguien que le dé un zape, por favor. ¿Cómo que no puede compartir? Eso está muy mal, creo que sí puedes compartir. Por cierto, muchas gracias a ese angelito. A Kenneth Solano, bienvenido. A Joselito. A Roxy Elizondo. Gracias por compartir. Gracias, 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 gracias. Thank you, thank you, thank you. Muchísimas gracias, amigos. Like si sigues a Rappu desde que era trailera. Seguro ya hasta se le olvidó manejar. ¡Oh! Pónganle un me enoja a ese comentario de Zaire. Pero pónganle un me enoja. No lo reporten, no lo reporten. Solo pónganle no, pero póngale un me enoja, no, no me divierte. Un me enoja. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Pero quiero ver que le pongan me enoja, pues. No de mala onda, pero ahorita voy a decir por qué. Quiero ver que le pongan me enoja al comentario de Zaire Alberto. ¿Por qué, amigos? ¿Por qué? Porque hace unos días, el sábado, para ser precisa, jugué American Truck Simulator. Jugué American Truck Simulator. Eso le pasa por no venir. Y ahora viene y me dice que hasta se me olvidó manejar. Miren eso, pues. No se vale, no se vale, amigos. Eso no se vale. Un zape, por favor, un zape. Un me enoja, quiero ver sus me enojas, amigos. Denle me enoja. Dice, demasiado tarde, ya lo reporté. Ay, es de broma. Por eso les digo que le pongan me enoja. Porque igual no pasa nada si le ponen me enoja. Pero si lo reportan, sí, así que no. Hola, buenas noches, hermosa, ¿cómo estás? Estás más hermosa, una estrella bella y bonita como una rosa. Suerte el juego, vamos, si se puede. 5, 5, 5, 5, 5. Muchas gracias, bienvenido, Joselito, gracias, estoy bien. Gracias, gracias, gracias. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Saludos hasta Puebla. Sí le pusieron menoja, amigos, sí le pusieron eso, voy a ver quién le puso menoja, o sea, vamos a ver. A ver, 5 menojas. A ver, ay, ya no sale. Gerardo, ay, Gerardo Ruiz. Gerardo Ruiz le dio me divierte y Jonathan Samuel también. No, 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 no. Natalie, Eddie, David Johnson, Alfonso, Kenneth Solano, sí. Muy bien, muy bien. Pero es de broma, es de broma. Saludos, Kenneth, Gabriel también, amiguito. Dice Rapo, una esposa sería mucho pedir. Sí, mucho pedir, mucho pedir. Demasiado pedir, no, hombre, ya empezaron a pedir a mi edad. Hola, saludos. De la Torre, ¿cómo estás, De la Torre? ¿Te puedo decir De la Torre? ¿O es tu nombre o es tu apellido? ¿Cómo estás, Rapunzel? Hoy estamos bien, amigos. Hoy es un día especial. Hola, Julio Rojas. Hola, Santiago Ramírez. Bienvenidos a los que vengan entrando. Ah, las poses, sí es cierto. Ah, vamos a hacer una distinta. Mira, vamos a hacer algo así. Si es que se nota el corazón, o parece un corazón de Peña Nieto, parece como forma de piedra. Ay, que se vea el corazón. Que se vea realmente el verdadero corazón, ¿no? No, bueno, realmente el verdadero corazón, no, porque realmente el verdadero corazón está acá adentro, ¿no? Pero bueno, ¿me entendieron? Yo solo espero que esto no parezca de verdad el corazón que intentó hacer Peña Nieto. A ver, dice Calamidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya no cocinaste? Ay, no, sí, hoy cociné, de hecho. No, es que no hice directo.
porque andaba apurada, entonces me iba a atrasar más. Hola, Anthony. Espérenme, estoy haciendo poses. Todavía no acaba. Para que digan que me duermo en los directos. Cara de sorprendida. Hola, Joey Luna. Hola, Jungkook. Saluditos. Hola, Aurelia Medellín. Anthony, Juan Valdés. Dice que ya se le olvidó manejar, pero sin ni manejar aprendió. Lo mismo pensé. la verdad, lo mismo pensé. Lo mismo pensé. Hola, ¿qué onda, calamidad? Hola, saludos, Luis Flores. Ya ni te veo, dice Santi. Me encanta el corazón. ¿Este corazón o este corazón? ¿Cuál corazón? Es mi apellido, Rapunzel. ¿Tiene permiso para decir solo mi apellido? ¡Ay, oh, muchas gracias! Ya no consumas de eso, Rapu. ¿Qué cociné? Oh my God. El día de hoy hice ensalada rusa, que yo no sé por qué le dicen ensalada rusa, pero pues en México así se le conoce. Toda mi vida, desde que nací, hace 10.000 años, yo la conocí y me la presentaron como ensalada rusa. Pero pues yo hago. Yo cocino pues desde la pechuga, entonces ¿qué aprovecho hacer? Cozo la pechuga de pollo y aprovecho el caldo que queda para hacerme una sopa de pasta, ya sea de fideos o de conchitas y así. Entonces, pues bueno, eso. Y eso me lo hice como para 1.000 días, así que si me preguntan qué comí, si mañana me preguntan qué comí, ya saben, porque es lo mismo que comí hoy. ¿Cuándo cocinarás hot cakes? Oh, buena idea. Buena idea, porque luego, pues sería como una noche, ¿eh? Sería para una noche, pero los hot cakes son demasiado rápido, ¿eh? Cuando tienes la mezcla, yo tengo una mezcla que solamente le echas un poquito de leche, si no me equivoco, y mezclas y mezclas y mezclas y al sartén o donde los hagas. Lo único que no me gusta es que no tengo como que unos moldes. Me gustaría tener algún molde para que ya eche yo una mezcla y no se. Ay, esos los deben de estar en Amazon. Sí, porque no lo he pensado. O sea, echar la mezcla y ya quede la forma y no se me riegue. Que luego eso me pasa mucho. Hola, Fidel. Dice, qué lindas poses. Muchas gracias. Espero que te hayan gustado, Alfonso. Gracias. ¿Viste la nueva pose de corazón? Hola, José. Josecito, ¿cómo estás? Unas tortas ahogadas. No, no, tampoco pidan mucho, amigos. No sé cocinar eso. Ni siquiera, nunca en mi vida he comido torta ahogada. Entonces no sé cómo se hace. Ni siquiera sé cómo se ve. Rapu, ¿y tú cocinas todos los días para tu almuerzo? No. Yo lo que hago es cocinar un cierto día y un cierto día hago mucha comida. O sea, no exagerado. Y ya de ahí, o sea, hago como comida como para 5 días. Y si es una comida que yo sé que va a durar bastante, también depende del alimento. Pues hago como para 5 o 6 días, pero máximo. Ya saben, porque pues igual se puede llegar a perder. Pero se guardan en envases herméticos. O sea, diario, diario a cocinar, no. Sino que hago eso que les comento. Unos chiles en nogada, no me gustan. O sea, no me gustan los chiles. Y tampoco los he comido, creo, porque no me gustan, entonces tampoco los cocinaría. Yo digo que tamales y Alfonso. Sin palabras. Una torta tamal. Tampoco he comido, amigos. Tampoco he comido. Oigan, me piden comida muy mexicana. O sea, sí estoy mexicana, pero pues tomen en cuenta que hay muchísimas cosas que acá tal vez no vaya a encontrar. Entonces, trato de hacer. Para empezar, yo cocino lo que yo les. O sea, yo lo que muestro en los directos, como les he dicho, pues es lo que yo voy a comer, es lo que yo como. Entonces, no voy a hacer algo que quizás no me vaya a gustar y al final lo termine botando, no. Porque me da estrés botar la comida. No me gustaría eso, o sea, echarlo a perder, amigos. Sería un gasto, pues. Ya me dio hambre, dice Hernández Marcos. Para 5 o 6 días, sí. Pero más bien como para 4 a 5 días. Ya dije 5 o 6 días, ya es exagerando, pero es depende de la comida que sea también. Si es una comida que yo sé que dura bastante y que no se va a echar tanto a perder, pues ok. Ok, Rafa, qué bien. Sí, ¿qué es más lo que te gusta comer? Cocino muy básico, porque pues igual no soy chef, no conozco muchas comidas. Yo cocino muy básico. De vez en cuando que me hago la ensalada rusa, que esto, que el otro, pero usualmente es como carne, arroz y cosas así. Proteína y la la la. Aquí en Argentina la ensalada rusa varía. Una le echan pollo, otros no igual que mayonesa.
Yo le echo pollo y pues el aderezo que le pongo es mayonesa. No sé hacer pozole. No me gustan las enchiladas y vivo en Colombia, amigos. No venden las tortillas, entonces. No es como en México que hay tortillerías. No hay tortillerías acá. A ver, dice, yo cocino todos los días, mi dieta es de gluten free. ¡Ojo! Pues a mí nada me sale free. Ah, no es cierto. Nice, nice, nice. Lo que pasa es que yo tengo otras cosas que hacer, Natalie. Entonces prefiero como hacer ese ritmo de la cocinada para que así otros días ocuparlo para otras cosas. Entonces por eso me va bien, así como le hago. Arepas dice, prepara pay de manzana. Yo te mando la harina para los tamales. Ya preparada, solo le pones caldito de pollo o agua y listo. Oh my God. Nada más, dice Alfonso, nada más. Ay, ah, los envuelves y los pones en la olla a cocinar. Ah, nada más. Suena muy, 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 muy expres, ¿eh? Dice, pero los chiles en nogada no son picosos. Pues data son. Pero no me gustan. Nunca los he comido, entonces tampoco los sé preparar. Unas enchiladas. Hello, Jezreel, ¿cómo estás? Hola, Jeffrey, bienvenido. Saludos, ¿vives en Colombia? ¿Cómo escuché que Rapo va a invitar los tamales para diciembre? Hola, Giovanni. Rapo, prepare un pinto. Haz donas. Sí, Rapo, porque la verdad cocinar lleva tiempo. Sí, exacto. Lo que dice Natalie. Es absorbente el tiempo. Exacto. Así que, pues bueno. Lleva su tiempo y no solo su tiempo, lleva su gasto también. Entonces, yo no es que diario me haga unas comidas que hace chiles en nogadas, que no, 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 porque pues amigos lleva su gasto. Entonces, por eso igual yo pues me preparo como a muy común como que lo básico. No sé. Como que lo básico. Entonces, pues bueno. Pozole, sí, donas con chocolate, dice Anthony. Oigan, muchas gracias por compartir, Jezreel Martínez, muchas gracias, Jeffrey Esteban, Friday 13, Zaire Alberto, Gabriel, es Angelito, muchísimas gracias. Gracias por compartir, Jess, muchas gracias a los que están acá. Oigan, no se les olvide dejar su reacción. Y falta que Hernández Marcos, Anthony, falta que compartan. De la Torre también, compartan, amigos, compartan. Dejen su reacción, que eso ayuda. Ayuda, 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 ayuda. Eres muy chistosa y graciosa, Rapunzel. Gracias. No sé si decir gracias, pero gracias. Yo digo que sí, vamos a decir gracias. Gracias. Ya llegué, soy nuevo, dice el lobo solitario. No lo sé, Rick, no lo sé. Rabo, me encanta tu carita hermosa. Gracias, Johnny. Gracias a Marcos por compartir. Ay, sí, compartió Marcos. Thank you. Estoy resfriada. No, 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 no. Próximamente, ¿cómo cocinar un cereal con Rappu? La neta, yo luego desayuno cereal o ceno cereal. Cuando no tengo así como que mucho antojo de andar cocinando para el desayuno o de cenar algo así como que, no sé, pues ceno cereal, no tiene nada de malo. ¿Cuál es la comida favorita de los toreros? R, po respuesta, pozole. ¡Ay! No, eso es muy feo. Pobrecito los toritos. Pobrecitos. ¡Ey! Ah, es hora, es momento de que todos en este preciso momento, hey, stop, stop, escribe la palabra notify en el chat, tal cual como Jaime de la Torre lo acaba de escribir. Escribe notify, por favor, escriba notify. Es más, hasta yo lo voy a escribir. Notify. Lo que pueden hacer es copiar y pegar de la que yo acabo de escribir. Escríbenla, 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 escríbenla. Así, dale copiar y dale pegar y verás la magia del cine, amigos. Verás la magia del cine. ¡Ey, Notify! Muy bien. Gracias, Alfonso. Ya vi que compartiste otra vez. Muchísimas gracias. Gracias, corazoncito. Acá sigo esperando que corazoncito se vuelva suscriptor. Acá sigo esperando. Acá. Estoy sentada, claro. Estoy esperando sentada. Y ya voy abriendo el juego, amigos. Ya voy abriendo el juego, amigos. Ya estoy ansiosa por ver el final del juego. No se los voy a negar. Estoy ansiosa, ansiosa. Gracias, lobo solitario. Gracias.
Gracias, 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 Jaime. Galletas del logotipo de Rapunzel Gamer. Ah, ahorita que dijiste eso, qué bueno que lo mencionaste. Sí. Eso sí, estoy viendo todavía. Bueno, voy a ver apenas. Todavía no creo que ya sea ya. Pero sí me gustaría hacer galletas de mantequilla. A mí me gustan las galletas de mantequilla. Entonces, me acuerdo que hace algún tiempo, algunos años atrás. Hace varios años atrás hice galletas de mantequilla, pero me ayudaban que hacer la masa, que la la la. Entonces, pues esta vez, ya, la verdad es que ya se me olvidó la receta, ya se me olvidó la receta, los ingredientes y todo. Pero yo me acuerdo que yo veía tutoriales, o sea, yo lo aprendí viendo tutoriales. Entonces, lo que voy a hacer de nuevo es ver tutoriales y ver qué ingredientes se necesita. Y pues irlos consiguiendo, irlos comprando poco a poco. Y ya que los tenga, vamos a hacer directo de haciendo galletas de mantequilla, ¿les parece? Dice Rapu, estoy por comprar una consola. ¿Me recomiendas PlayStation o Xbox? Bueno, hasta el momento yo no tengo ninguna consola, pero por los comentarios que he visto y creo que por la cantidad de personas, la mayoría, si no me equivoco, o en un grado, tienen PlayStation. O no sé, si alguien de acá considera o piensa lo contrario, dígalo. Yo solo espero que tenga buen final. Yo también. Estás esperando a Santa Claus, dice. Hola. Rapu, ¿sabes hacer galletas navideñas de jengibre? No. No, no, no. No sé cuál es el jengibre. Pero les digo que en un pasado hice algunas galletas de mantequilla. Pero quiero como que otra vez recordar y hacer de nuevo galletas de mantequilla. Porque ya tiene un buen que no hago y ya ni me acuerdo, literal. Solo recuerdo que tienen mantequilla. Pero pues tienen otro montón de ingredientes más y pues la forma en la que se hacen y todo eso, pero a mí me gustan las de mantequilla, entonces por eso quiero volver a aprender a hacer galletas de mantequilla. Llevas mucho tiempo streameando, como 2 años yo creo, o quizás más, ¿eh? Me parece, pero solo si me das un poco de esas galletas. Yo tengo Xbox 360 y Xbox clásico. Hoy, vean pues. Yo me iría por la Play, dice Eddie. Sí, varios tienen Play, ¿no? Ah, bueno, igual es que depende, ¿no? O sea, depende. A ver, si vas a comprar una PlayStation o un Xbox, ¿en qué te basarías para elegir cierto aparato? ¿En los juegos? No sé. ¿O en qué? El jengibre es una raíz parecido al cúrcuma, pero es diferente sabor. Sí, el jengibre es una cosa que incluso lo puedes tomar en té. Es una cosa como beige, cafecito, así clarito. Sí, lo conozco. Mi abuela lo hacía en té o lo hace en té. Saludos, Adrián. Buenas noches. Igual tengo uno y no me quejo, dice. Arriba el Xbox, dice Johnny. Es que es al gusto. Yo creo que definitivamente es al gusto. ¿Qué deberías hacer? Porque yo no podría aconsejarte. Porque no tengo ni el PlayStation ni el Xbox, es ver reviews y depende de lo que quieras jugar y todo eso. Ah, dice David, por los gráficos. Ahí está, por los gráficos. Rapu, dile a mi primo que nos vemos el 15 o 19, porfa. ¡Bye! ¡Hola! Dice, buenas noches, mucho sin pasarme la vida adulta me pegó. Jessie, preciosa, ¿cómo estás? Oli, el magio, bienvenido. Hello, da, ¿cómo andan? Oigan, bienvenidos a los que vengan entrando al directo. Te agradezco mucho que dejes tu me gusta y gracias por estar acá. 2 años está muy bien. ¿Cómo no te he visto, Rapunzel? Debo estar a ciego. Sí, un zape. Nada, no es cierto. Así es esto. Acá esto del streaming es un sub y baja, como todo en la vida. Entonces, hay temporadas muy buenas, hay temporadas que caes, hay temporadas que puedes volver a subir, I don't know. Entonces, pues bueno. Sí, es también para té y es picante, pero es muy bueno el jengibre. Sí, eso he visto. Que tiene muchas propiedades curativas. Yo digo que en la capacidad y en los controles, pero los dos son muy buenos, dice Alfonso. O sea, pero ¿cuál? ¿Cómo qué? ¿Qué tiene mejor capacidad o qué? Juegos, espacio, gráficos y la fluidez de la consola. O sea, me están diciendo que la Play tiene mejores gráficos, más espacio y fluidez. Y los juegos, ¿no? Pues sí. Ay, Jessie, preciosa, pues muchísimas gracias por estar acá, hermosa. ¿Qué son los qué? ¿Los reviews?
Bien, Rapo, ya mañana viajo de regreso. Uy, al Bajío, pues ve descansando, ve durmiendo. Al menos que viajes en la noche, pues bueno. haz tus maletas. Es en medio es picante el jengibre, pero trae buenos beneficios. Pues miren, yo la verdad, no sé si he probado galletas de jengibre, pero no se me antoja. Las que quiero hacer de nuevo son las de mantequilla. Y ya que le agarre la onda a las de mantequilla, puedo hacer como pues de otras. A mí me gusta la nuez, la almendra, y a ver qué sale. Depende también qué tipo de juegos le guste jugar. Ahí está, depende de los tipos de juego. Pero yo digo que veas videos, reviews. ¿Qué son las reviews? Son las reseñas. Reseñas de. Puedes poner en la plataforma roja, ¿qué es mejor? ¿PlayStation o Xbox? Obviamente te van a decir que es depende de lo que a ti te gusta jugar y todo eso. Yo juego Xbox por sus controles y sus juegos, dice Johnny. Hola, Abby, ¿cómo estás? Hola, Rebo, feliz día del gamer. Gracias, thank you. Gracias, Pimentel. Dice, eres la mejor streaming que he visto. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué juego te gustaría jugar a futuro, Rapunzel? Estoy esperando, o sea, voy a terminar ese El Gatito y próximamente voy a iniciar el Resident Evil 4. Ese. tengo aquí varios juegos en Steam que tengo súper, súper pendientes por jugar, pero pues no me gusta como que iniciar todos al mismo tiempo porque si no me vuelvo loca y no termino ninguno. Entonces, ya que termine este juego del gatito, vamos a iniciar la historia del Resident Evil 4, porque yo nunca los había jugado, es la primera vez que los juego. Entonces, pues bueno, ya jugué el 1, el 2, el 3 y pues ahora el 4. Sí, viajo en la noche, Rapo. Ah, con razón. Pues que tengas un súper buen viaje al Bajío y nos ponemos de acuerdo para jugar The World o el otro juego, ¿va? Yo humildemente una Switch, dice Fercho. Ay, vean pues. Vean pues. Entonces, ya que llegue el Buen Fin, me compraré una, dice Anthony. Para mí de las dos, dice Marcos. Marcos dice que para él las dos. Ya me dio hambre Rapunzel con tantas galletas, perdón. Yo tengo la Play 5 y el Switch, pero soy más clásico. Pero soy más clásico. 5-5-5. Yo, si me quieren regalar algo, yo me conformo con la Switch. No me enojo, no me molesto. Busca Banjo Kazooie. ¿What? Hola Danilo, buenas noches. Anthony, voy a retomar mi canal de la plataforma roja. Sí, ya me puedes buscar ahí si me quieres seguir. Adelante. Me encuentran como Rapunzel Gamer. Y si no me encuentran, me buscan. Y si no me buscan, no, no es cierto. Les voy a pasar el link de mi canal. Igual sigan mis redes sociales, TikTok e Instagram como Rapunzel Gamer, amigos. Acá se los pongo. La fluidez no varía por el juego, sino por el disco duro. Y si es disco de estado sólido, mejor, dice Alejandro Azú. Gracias, Rapu. Sí, claro que sí nos ponemos de acuerdo para asustarnos. Arre, arre, arre. Me late chocolate. Hacer un pollo al horno, dice yo, nunca he hecho pollo al horno. ¿Sí jugarías la Switch, Rapo? Pregunta seria. Pues obvio, claro. Yo tengo un Tamagotchi. Tamagotchi. Oye, Rapunzel, tenéis tu cabello muy lindo, eres rubia, ¿cierto? Sí, solo que me hice unos mechones más claros, que son los de enfrente, que son como estos. Estos. Ay, no, no se vio. Hola, saludos, Marillo. Saludos hasta la Ciudad de México. Thank you. Muchas gracias a Abby también por compartir el directo. Thank you, thank you, thank you. Gracias a William Guarzón, a Kenneth Solano y a Corazoncito por compartir el directo. Yo prefiero la Nintendo 64. Yo soy de la vieja escuela. Ah, no, pues ni idea. Ojo, tome nota para regalo Navidad para Rappu un Nintendo Switch o con el Animal Crossing. Ojo. Ay, se metió la Kili. Luego me da miedo porque me muevo y me da miedo aplastarla. ¡Ay, ahí te vi, mami! ¡Ay, bebé! Oigan, ya abrí el juego, ¿eh? Ya vamos a iniciarlo porque ya llevo como 40 minutos hablando nada más. Me voy a cansar. ¡Chiquito! ¡Chiquito, chiquito, chiquito! Ay, qué domo. Sí, mi bebita. Te amo. Ay, cosa. Tranquila. Ahí está la chiquita bonita.
Hola, Shui Ortiz, bienvenido. Por dos, dice Alfonso. ¿Por dos de qué? ¿Por dos de qué? Yo soy del American y el Euro. Ale, espero mañana me dé tiempo para poder instalar eso. Y a ver si lo pruebo mañana mismo. ¿Por dos de qué? ¿Por dos de qué? Pues bueno, amigos, vamos a iniciar. Muchas gracias a los que están compartiendo. Hace un año, sí, ya tiene un buen. Por eso les estaba comentando que quiero ya acabar el juego del gatito y lo que voy a hacer es retomar las partes más importantes o interesantes, divertidas, las partes que más me gusten y las voy a recopilar y hacer un video y lo voy a subir a la plataforma roja. Yo juego Dead by Daylight en Xbox One, solo único si tiene que tener buena señal de internet porque el juego se pega a veces. Oh, de la consola de Nintendo 64. Nunca he tenido esa consola, ni tampoco el Play, el Switch, ni tampoco eso. Unas enchiladas a la diala mientras juegas Resident para el susto, dice. Sí, se fue de mucha suerte con tus directos de hoy. Gracias. Yo te apoyo. Gracias, Gaby. Thank you. Pues vamos a darle, amigos. Vamos a darle. Arre, 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 porque si no me va a agarrar el hambre, que no he cenado. Pues obviamente voy a cenar después del directo, pero tampoco quiero que me agarre tanto el hambre, porque luego acabo ya con el dolor de panza. Y no quiero acabar con dolor de panza. Gracias, por eso me gusta. Dice Rapo, yo te había mandado una PC gamer de 1.000, 8.000 dólares, pero que no te pudo llegar, ¿te acuerdas? Sí, ajá. Creo que eso fue en algún sueño tuyo. Vamos a ver. Ahí espero el apoyo, Alfonso, si me llego a trabar o algo así. Miren, yo me acuerdo que el gatito, ¿sí usaré lentes? No, es que ahorita, en un ratito, ya que me sienta cansadita de los ojos, ¿va? Thank you. Como hoy no hice directo de Valorant, pues no estoy tan cansada de los ojos. Me siento más cansada de la vista cuando juego Valorant. Entonces, por eso. Ahorita vamos bien. Vamos bien. Uy, amigos, nos quedamos encerrados. Nuestra amiga Clementine, ¿se acuerdan? Que también la encerraron, le engañaron, amigos. ¡Ujazo! Y nosotros esperando que López mande la. Sí, es verdad. ¡Ay, gato! Poncelita Chuan te quiere hacer feliz con 777 estrellas. Y nosotros esperando que López mande las PC. Y nada que llegan. Por cierto, esto va a salir. Yo creo que vamos a agarrar esta parte y la vamos a poner en el video que va a salir en YouTube. ¿Por qué no? Pongámosla. Editor, pongámosla. ¿Quién es el editor? Yo. ¡Ah! Esto es un recordatorio para que mi yo del futuro se acuerde. Muchas gracias por esas 777 estrellotas, Alfonso. Thank you. Pues bueno, acá esperando a López López a que nos llegue, nos mande las PC mientras vamos a escaparnos de acá. Oh, miren, no sé cómo va a pasar esto, pero vamos a intentar. Si nos meneamos. Sí. ¿Será mujer? ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy, loco! Somos demasiados pro en esta vida. Vámonos. Somos Rapu Michis fugitivos. No, 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 por acá no. Ah, vean, 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 vean. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo pensé que era directo. Uy, loco, lo tenemos, lo tenemos. Somos demasiado buenos siendo fugitivos, amigos. Llámenme cuando se quieran escapar de la cárcel. El mismo Chapo Guzmán habló hace varios años. Rapunzel, necesito un favor. Ok, bro. ¿Por qué está encerrando el Michi? Porque nos engañó. El amigo de los collares, el amigo que en un momento nos ayudó, nos traicionó. Nos traicionó, amigos. O sea, no se puede confiar en la gente. Hay que confiar. Hay que confiar. Hay que confiar en los Michis. Pero en la gente jamás. A ver. ¿Qué onda? Sí, no, hombre, pero esas PCs yo creo que las mandó a traer de China porque no, nada que llegan. Güey, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Salta, brinca, salta, brinca. Ah, gracias, Ale, muchas gracias. Y Alfonso, de verdad, muchísimas gracias por tus estrellotas.
Te pareces una princesa muy bonita y linda, Rapunzel, te lo digo con respeto. Gracias. Ah, miren. Ah. Oh. Ahora todo tiene sentido. Ya comprendo. Cambian los michis. Obviamente. Gracias, Antonio. No te preocupes. Que ahorita. Es que obviamente si cuando llegue a buscar un editor va a ser para pagarle, no va a ser para que me lo haga de gratis, pero por el momento pues lo edito yo, pero muchas gracias. Thank you. Pensé que me iba a meter a ese espacio, a ese hueco, este aire acondicionado. Uy, what the fuck? Oh, hay algo suena. Ah, miren, ahí hay un robot. Hola amigo, ¿dónde está nuestra amiga Clementine? ¡Ay no, pobrecito! Le están dando una descarga eléctrica. O lo están formateando, lo están reseteando. Que alguien me lo explique. No puede ser, no puedo ver tanta maldad. No puedo ver tanta maldad. Oli Javi Soto, ¿cómo estás? ¿Esperas tu saludo? Pues hola, bienvenido. Buenas noches. Saludos, Félix. Oye, yo había visto aquí. Ahí está, yo había visto acá la A. ¿Qué no me aparece rápido la A? No, qué miedo, amigos. Ok. Vamos a irnos. Gracias, por eso me gusta. Dios, no puede ser. No, otra vez estas cosas. Ok, hay que manejarnos muy cautelosos por estos rumbos, ¿ok? No me ve, ¿sí me ve? Hay que leer la mente del robot ese, del centinela. ¡No! ¡Me mata! ¿Ahora para dónde? ¿Ahora para dónde? Oigan, ¿de qué trata este juego? 5-5, Alfonso, gracias. Hola, Armando, ¿cómo estás? Amigos, ya estamos en la final del juego. Entonces, literalmente, el gatito está buscando su casa. Pero ojo, les repito, voy a hacer un video de este juego. Voy a hacer la recopilación de este juego y lo voy a subir a mi canal de YouTube. Entonces, ahí les voy a contar un poquito de lo que trata el juego. Así que esperen el video, ¿ok? Ahorita vamos a intentar acabarlo. Pero el punto es que estaba buscando su casa. Obviamente hubo más cosas, hubo varias situaciones que se le atravesaron en el camino. Y pues bueno, pero prácticamente es un gatito perdido. Ay, me fui muy. Ah. A ver, yo vine de arriba, ¿no? A ver. Oh. Ahorita. ¡Clementine! 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 Y hay unos robots que nos están ayudando a buscar la ciudad perdida. Ok, la llave. Ay, no tengo mi mochila. ¿En qué momento perdí la mochila, amigos? ¡Ey, Alba, bienvenido! Gracias por activar el Notify. Activen el Notify. A ver. Ok. 555. Uy. A ver, pero voy a ver si no hay nada más acá que saltar. A ver, a ver, a ver. Igual no hay que hacer mucho ruido, igual no hay que hacer mucho ruido. No, Santa María, Santa María. Mejor ya me voy. A ver, por acá, por acá. Vamos a agarrar la llave. Vamos a agarrar. Ah. Lo bueno es que soy un gato muy sigiloso. Acá está la llave. Y ahí está Clementine. ¿Cómo? ¿Será que regresamos por la misma? Sí. Amigos, tenemos que ayudar a nuestra amiga a escapar de la cárcel. ¿Cuándo te encerraron? Sí, es de computadora, Javi. Y también creo que está en Play o en consola, no sé en qué consola. ¿Cuándo me encerraron?
¿Ayer? Ahí me quedé, recuerda. Gracias, Alfa, se agradece. ¿Será que se lo damos? Ah, soltar. Pero córrele, amiga, córrele. Ah, cuando me encerraron, me quitaron la mochila. Mira qué boba soy. Yo ya estaba en otro pensamiento, presa. ¿Ahora para dónde, loco? Ay, qué boba. Play y PC. Está en Play y en PC. Ya sabes que. Bueno, ya sabes. Ya sabes, Alfonso. Ok, uno. Ah, bien sigilosamente. El robot bien sigilosamente y yo así como de que paseándome como que por mi casa. A ver, vamos a seguir a Clementine. Ella acá es la. La. ¿Cómo se llama? La adulta. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos, amiga? ¿Qué hacemos? Mira, yo soy un gato, me puedo ir para allá de una. Ah, mira, oh Dios, mi vida. No manches, seguridad. Alta seguridad, amigos. Ojo. Y yo cuando. Oye, gracias a los que están dejando su me gusta. Thank you. Gracias por compartir. Compartan este video, por favor. Este directo, dejen su reacción. Y en los platanitos no hacen daño. Ojo. No, esa. Ahí está mi amiguita robot, mi mochila. Ayuda. Súper confirmo, Alfonso, confirmo. Yo shifteando y los randoms corriendo, haciendo ruido y todo yo. Yo necesito mi mochila. Vamos a salvar a mi bot. No es mi mochila, es un bot. Tiene vida. ¿Tiene vida? No sé qué dijo, pero creo que quiere decir que vaya por allá. Así merito betaterito, confirmo, ¿eh? Olige, buenas noches, Jera. Ok. Ay, no, amigos. No, amigos, se viene lo difícil, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Ah! Yo dije, tengo que saltar esas cosas rojas. Ah, ok. ¡Uy! Ok. Ahí está Clementine. Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no. Buenas, 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 buenas. Ay, acá. Ay, hay unas cámaras. Ay, qué miedo, que. No, 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 no. Sube, sube, sube. Ah, oh, no, sí. Se puede. Ay, no, 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 no. Ay, no, vete, 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 vete. Vamos a escondernos. Está acá, toca esconderse, ¿se acuerdan? Ok, a ver que tengo que ir por allá. Ay, no, no, no. No, no, sube, sube, sube. Ay, loco. No, loco. Eso también sube. Este baja, este gira, este. Ay, no, pobre Michi, loco, pobre Michi. Ay, nos metemos acá, cajita, cajita, cajita. Amigos, estamos súper sigilosamente. No sé qué pasa, no sé qué sucede, pero bueno. ¿Cuándo? ¡Ea! Mi botcito, amigos. Vamos a recuperarlo. A mi amiguito bot. ¿Dónde está? Allá, ¿verdad?
A ver, están en amarillo. Cuando están en amarillo esas cosas, es que ya me debieron o están dudando de algo. Tengo miedo, ¿eh? A ver, no sé esta para dónde. Uy, no. A ver, se supone que esto no da para allá. Ah, mira, 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 mira. Vamos, corre, corre, corre. ¡Ay, ay! Se divirtió el juego. Nada más que te matan bien feo. Pobre Michi. Uy, loco, métete acá. No manches, si sí cabe ahí. Chiquito. Uy, corre, 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 con ya, me imagino. Sí. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¿Y ahora por dónde? Ok, por enfrente, por enfrente. Porque vengo de allá. Tengo miedo. Tengo que ir allá justamente donde están ahorita, creo, ¿eh? Creo que debo ir allá. Hay una ventana igual. Abierta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, 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 valí, 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 valí. No, ¿qué hice? Ya agarré mi bot. No. No, sí, vale, tanto que me costó y me devuelven hasta ahí. ¿Para dónde me tenía que ir? O sea, ahí vi a Clementine. Tenías que escapar por una de las ventanas. Pasé a una ventana. Pero me vio el bot, me desesperé. Bueno, a ver, vamos a hacerlo más rápido ya que ya sabemos qué onda. Ay, no, voy a finishar. Para llegar con el robot que está. Vi al robot, sí me fui por esa ventana, pero el problema fue que lo hice muy lento, creo. O me desesperé. Debía haber esperado un poquito más. Me fui a una ventana que estaba abierta, no a la puerta. ¡No! ¡No, gatito! ¡No! ¡Ay, no, qué boba soy! ¡Ay, no! Miren, lo pasé. ¡Nice! Gracias, José. Cuídate mucho. Gracias por haber venido. No, qué boba soy. No, qué boba soy. Me desespero. 555. Saludos, Edward. ¿Cómo andas? Sí se puede, sí se puede. 55, gracias, gracias. No, qué boba soy. Casi salgo al mismo momento de la esta. Ok, apagamos esto. Ay, a ver, a ver, a ver. Aquí es donde hace rato me morí por querer escapar con mi michito. Con mi michito. Si el michito soy yo, ¿verdad? A ver, hace rato lo que hice fue venir por acá. Por acá. Y correrle para acá. No, loco, no, loco. ¿No me deja? Uy, qué miedo, uy, qué miedo, uy, qué miedo. Uy, qué miedo, loco. Qué miedo, corazoncito. Y gracias a Luis de Regués y a Eduardo Flores por compartir el directo. Saludos. No, 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 no. Ay.
Me da risa cómo se aceleran las máquinas para dispararme. Ay, no. Mira, me fui a esa ventana que está ahí abierta, ¿ya la viste? A la que estoy ahí mirando, de mi lado izquierdo. Porque yo me iba, pensaba ir enfrente. Pero ya luego no esperé. Ay, no, no. ¿Qué pasa si hago que se dispare? No, no se puede hacer, ¿verdad? Ay, no, 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 no. No, 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 no. Como que ahorita estaba más. Están más, alertas, ¿no? Debo esperar que se les quite la luz amarilla, quizás. ¿Qué piensan? Es que yo me desespero, Luke. Me desespero, me desespero. Bien, están súper alertas. No, 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 ¿será esa ahí, Rafa? Sí se puede, súper. Rafa, súper Michi. Sí se puede, sí se puede. Yo pensaba ir enfrente. Y si intento enfrente. Y me voy atrás. Me escondo ahí atrás. A ver, a ver, a ver. Es que ya me di cuenta que igual ahí hay otro adentro. Entonces ese fue el que me delató hace un rato. Ay, no, sí está complicado esto. Está complicado. ¡Eso es mentira! ¡Ahí había una caja! ¡No! Shot. No me dio tiempo ni de correr. Literal, solo me dieron un disparo y me morí. Eso se le llama crueldad animal. Crueldad animal. Amigos 55 en el chat, ¿cómo están? ¿Qué creen que deba de hacer? ¿Me debo ir por la ventana? Es que hace rato me fui por la ventana y me mataron igual. Andaba buscando como que otra opción por eso. Ay, no, Rapunichi. Ah, no, perdón. Mira, qué mala mía. Vean esto. Me desespero. Puede ser, Alfonso, pero siento que voy a dar muchas vueltas. Entonces voy a intentar irme por enfrente porque yo me fui por enfrente y llegué con ella cuando morí la primera vez, entonces siento que por ahí, pero nada más debo de agarrar la onda. Es que cuando morí la primera vez yo estaba cerca de la voz ya, pero nada más que como me morí, pues ya no, me estaban siguiendo, ya no pude ver bien por dónde meterme. Entonces vamos a ver. O sea, refresca por el lugar. Le voy a intentar otra vez por ahí donde les digo. Solo lo debo hacer con mucha paciencia. Es que lo que debo hacer. Aparte había una caja. Es que ahí había una caja. Me faltó tener un poco más de paciencia. No, tranquilos, tranquilos. Lo que pasa es que hay que tener más paciencia, más cautela. Porque había una caja ahí. O sea, si te ponen una caja es para esconderte. You know? Nada, no, debo de fijarme bien ese cruce. Y si no, intento ya otra vez regresar, pero oh, es que está complicado, siento yo. Si no, pues regreso. Wow. No se preocupen, si se puede, 5-5 en el chat. Por favor. Solo 5-5 en el chat. Y gracias a Jorge Cervera, Eduardo Flores y Aurelio Medellín por compartir directo, porfa. Porfa, 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 porfa. Miren. Miren, yo me metí hace rato por esa ventana y vi a la robot enseguida. O sea, está por ahí. ¡Salta! ¡Ay, qué bobo! ¿Por qué no salta rápido? Voy a llorar. ¿Por qué no salta rápido? Voy a llorar, no puede ser. O sea,
Se queda ahí parado, va a enojar con el gatito. Hola, Juno, ¿cómo estás? Ya esto me lo sé hasta de memoria, pues. Voy a llorar, no puede ser. Siento que no está tan difícil, o no sé, o no sé, y me estoy demorando como la vida. Pobrecito, se pasa, no es por el dado animal. Oigan, si vienen entrando directo, te agradezco full, 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 full. Que dejes tu me gusta y gracias por compartir, Juno, thank you. Es que me desespero, ¿verdad? A ver. ¡Pobrecito! No puede ser cierto. No puede ser cierto, voy a llorar. Vámonos, 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 vámonos. Saca los reflejos de gato. Ay, que me hace falta, me hace falta. No, no tengo agilidad gatuna. Pero, ay, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Hasta me perdí. Ay, de repente como que me sacó, me puso en otra. Yo dije, what the fuck. Tranquila, tranquila. El gatito viene achicharrado. Yo comparto bonita, pero no tengo los suficientes grupos para que sea extenso. No te preocupes, muchas gracias. Hey, Kurama, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Ay, no, ni modo. Vámonos, 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 vámonos. ¡Vámonos! Uf, uf. Amigos, si ¿sí se puede 5-5 en el chat? Ay, no, para llegar a oro 2, ¿te imaginas? Hoy no he jugado. Uf, ya tengo eso, ya tengo eso. Ay, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Mira, ahí pude haber pasado enfrente. Se llama Rapumichi. Ay, no sé, no sé. Ya sé qué va a hacer. Acá, 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 acá. Uy, uy, uy. Loco. A ver, a ver, a ver. ¿Y dónde escapó? Uy, uy, loco. ¿Y para dónde? Vete, 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 vete. ¿Por dónde me salgo? Ay, miren, qué boba. Aquí es donde yo estaba.
Cuando esté dando la vuelta, vuela por la puerta, pasa corriendo. Ah, por acá, por acá. Ah, de hecho, por aquí. No, no se preocupen, no se preocupen. De hecho, por aquí yo me regresé, es el mismo lado, no hay de otra. Yo ya pasé esto. Sí, yo ya pasé esto, es el mismo. ¡Ay, lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! No se preocupen, lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Y como que. ¡Ey, chiquita! ¡Ay, no puede ser! ¡Tanto rollo! Definitivamente era hacerlo con calma. De hecho, fue la misma entrada, sí. Por donde salí, por donde entré, ahí salí. Fue como si estuviera atrapada otra vez en el sistema informativo de mi laboratorio, completamente solo. GG. Exacto, desactivé los láser. Obvio que volvió por mi botcito. Buenos amigos por siempre. Tenemos que salir de acá, amigos. Usar puerta. Vamos, si se puede, si se puede, GG. Hola, Jandil, bienvenido. Tengo miedo, loco. GG, GG. ¿Y ahora qué onda? Hey, gracias por ese me gusta. Oigan, se agradece mucho que dejen su me gusta, que dejen su me encanta, su reacción. Gracias por estar aquí. Ah, ya, a ver. Vamos a ver qué hace. ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay, madre mía! Me va a caer algo. Uy, no, ya vi que iba a tener que saltar ahí. Ya vi que iba a tener que saltar ahí. ¡No! ¡Trepar en él! ¡Qué padre! ¡Oh, my God! ¡Ea! ¿Y ahora cómo lo abrimos? Ok. Nice, nice, nice. Si se puede, si se puede. ¡Ea! Ya miro, ya miro. Tenemos que escapar, amigos. Tenemos que escapar. A ver, acá qué es. Algo más. Tenemos que agarrar o algo así. No, sí se puede, amigos. En el chat sí se puede. Esos centinelas están bloqueando el camino otra vez. Me van a descubrir enseguida. ¿Puedes probar con atraerlos a las celdas y encerrarlos? Ya hicimos una vez eso con los ratones, ¿se acuerdan? Ah, mira, aquí hay alguien, ¿qué será? ¿Será que le hablo? A ver qué dice. ¿Ves ese robot que está ahí en el suelo? Lo reiniciaron. No quiero perder mi memoria, tengo mucho miedo. Ay, no. No, tranquilo, Pablo, nosotros te vamos a ayudar. Ay, ya vi el robot que reiniciaron. Eso es lo más triste. Este centro de recuperación me vino muy bien. Me ayudó a despejar la mente. Ahora soy un ciudadano ejemplar. No. Ok, debo de traer a este centinela. Venga, míreme, si es que no me mata, loco. Si es que no me mata. Espero haberlo hecho bien. Sí. Sal, amiga, ¿cómo abro? ¡Yeah! Sí, usted puede, sí se puede. Gracias. Go, go, go. Go, go, go. Como dijera la pelo azul. La neón. ¿Y ahora qué? Hola, Ariel, ¿cómo estás?
Vamos a conocer a los demás robots. Vamos a hablarles, pobrecito. Recordar. Este pobre tipo parece que los centinelas son despiadados cuando tratas de desafiarlos. Es lo que más temía. Lo borraron por completo. No más emociones, no más autoconciencia, no más recuerdos. No nos dejemos atrapar. Ay, no, qué miedo, ¿no? Yo reviso todo por si las dudas. Gracias, Rafa. Al menos yo vi que acá guardó el juego. Oye, no me metas en problemas. Solo me quedan 758 años y luego seré libre de nuevo. Ah, ok. Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¡Ay! Oye, gracias. No me ayudes. Ay, no creo que debo hacer lo mismo de hace un rato, loco. Ay, no. Se viene difícil porque son más. Hace rato fue fácil relativamente porque era uno. No, entonces voy a cerrar esta puerta. No hay nada por acá que deba yo de explorar. No, 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 no. Ay, amigos, tengo miedo. Venga para acá. Venga, 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 venga. Tengo miedo, loco. Eso no se vale, eso me acribillaron. Me acribillaron. Eso no se vale, compi. Vámonos otra vez. Tengo miedo. Ay, no, ay, no, 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 no. No se vale. Mi mando. ¡Corre, gatito! Ay, no. Ahí mismo hay otra puerta. Ábrela para que entren por una y salgas por otra. Pero, a ver, a ver. Sí, vi la otra puerta. De hecho, la mencioné ahorita, pero esperen, es que mi mando se está descargando. Déjenme ponerle pilas nuevas. Pero, ¿saben qué sucede? Que si abro una, se me va a complicar, ¿no? ¿O no? ¿Será? La abrí, ahorita la abrí, pero sentí que me iba a complicar con las dos puertas. Dejó de correr. Dejó de correr, amigos, dejó de correr. Dejó de correr. Ya vi que esa parte sí está media complicada. Dejó de correr, bot. Gracias. Al este que se. A ver si se puede. Al menos se guardó pronto. No me lo dejaron hasta atrás como a veces. Me lo guardo en una parte más o menos. Pues ahí enseguida en corto. Ok, voy a abrir la otra puerta. Vamos a intentar abrir la puerta. Me pida pilas duralas. Le pongo pilas de las que se recargan. Ponle pilas, no porque entras por una y te vas directo a la otra. Ah, ok. Entras por una y te vas directo a la otra. Vale. Tengo miedo. No, no, sí está complicado. Según yo ya hice esto, vean eso, pues. Vengan, 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 vengan. Cerré una y se me salieron los monos estos. No, se salieron.
Se salió. Es que tengo que cerrarlas. O sea, no me puedo salir y ya, sino que tengo que salir y cerrarla. Por eso, there is the problem. Ay, no, se complica. Ay. Acabo de descubrir algo, no me había dado cuenta si soy una boba. Esperen. No, pero son muy rápidos estos monos. O sea, ¿qué pongo entre las puertas? Qué boba, se me olvidaba esa parte. Ok, hagamos algo. Ah, mira, acá hay un bot. Voy a hablarle a este bot. Matan. El problema es que tengo que cerrarla. Miren, yo voy a hacer que me sigan. Salgo, solo voy a ir intentar por una puerta. Si ya de plano no, intentaré por las dos, pero intentaré por una ahorita. Porque ya me di cuenta que puedo salir por esa misma puerta, ya que le tengo que dar en cerrar. Si no le diera en cerrar, fuera distinto, según yo. Vengan, 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 vengan. No, 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 no. Dice, sales por la otra y la cierras por fuera. El problema es que los votos me siguen. Ah, que la canción. Igual tengo que hacer que me vean. O sea, voy con la vida de estos. ¡Ay, no puede ser! ¿Por qué no se apura? Ay, no, ay, no. Se quedó uno encerrado nada más. ¿Ya vieron? No, no puede ser cierto, estoy harta. No puede ser, se quedó uno encerrado. Es que me siguen un buen. ¿Saben qué pasa? Es que el problema está que se demora. Ah, no. No sé, espérenme. Vamos a intentarlo. El problema es que si dejo las dos abiertas, según yo, si dejo las dos abiertas, es que tienen salida estas dos. Cierra la puerta. ¿Ya se logró? ¿Ya se logró? Tenían razón. Pensé que se me iba a complicar más. Oh my God, no puedo creerlo. Yo pensé que iba a ser más complicado. Ya no ni lo pensé, literalmente. Ay, muchas gracias. Perdónenme. GG. Qué divertido, dice. Para mí no fue divertido, compa. Para mí no. No fue nada divertido, qué pro, no, qué viste. Yo quería hacerlo con una puerta porque pensé que se me iba a complicar más, pero no, GG. Fue el destino, la neta es que espero no morir porque eso se me complicó bastante. Ay, gracias, Alfonso. Pero lo logré, muchas gracias. Muchas gracias. Mantente alerta, aún no estamos a salvo, dice. Ok.
Muchas gracias. Pero lo logré así como me dijeron. Así como dices, de salir de una. De abrir las dos puertas, de cerrar las dos puertas. ¡Qué experiencia tan horrible! Salgamos de aquí cuanto antes. Sí, por favor. El bot piensa lo mismo que yo. Ay, esta señora, ¿por qué se demora en abrir mucho? Hola Vicky, ¿cómo estás? Saludos. ¿Y ahora por qué no puedo abrir? No entiendo. Mantente alerta, aún estamos a salvo. ¿Pero ahora qué se bugueó o qué? No me digas que se bugueó, que tengo que pasar. ¡Ah! Ok. No se buguees, por favor. Yo pensé que él iba, ella iba a abrir, oye. De nada. GG. Ay, no puede ser cierto. Sí, yo esperando que él me abriera y en realidad él me estaba esperando que yo lo abriera, o sea, vaya. Ah, yo puedo pasar las puertas. A ver. ¡Ye! ¡Ay! Hay una llave. Súbete. Yo pensé que iba a abrir la puerta del gato. Ya me imaginé manejándolo. Súbete a la parte trasera del camión. Creo que puedes saltar a la valla para acceder al área segura. Te juro que me imaginé. La valla. Ah, esta es la valla. Guay, ¿qué voy a hacer? Ah, ya. ¿Me voy a trepar ahí o qué? Ah, sí. Yo pensé que iba a usar eso para irnos, loco. Se me atoró algo en mi retenedor. La neta, tengo miedo, loco. Corre, corre, Clementine. Ay, no, 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 está muy feo, eso no se vale. Me acribillan cada rato, se nota que ya es el final. Vete, gatito, te I love you, pero vete. No, Clementine sí me va a dejar. Era broma, no quiero que te vayas. Es neta, me va a dejar. O sea, yo lo rescaté, yo la cuidé. Y Clementine no dijo, ¿será que se puede regresar por ahí? Corre, corre, más adelante te subes al carro. Pero me voy directo con ella. No, pero a la abuela. Pulso en el Cora, compa.
se puede, sí se puede. ¡Ay, sí se puede! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Se pudo, se pudo, se pudo! Clementine, corre, sí se puede. Sí, pobrecito Michi. Miren, estamos pasando toda la ciudad. O sea, el centro. Estamos escapando. Esta es una persecución. Fuego, fuego. Sí se puede, Clementine con el Michi. Versus los centinelas. ¿Y ahora qué? ¿Me voy a encerrar? No entiendo. No, ¿qué? Puedo distraerlos un rato, pero tienes que irte. El manifiesto de los forasteros dice lo siguiente: debemos ir al exterior a toda costa. Voy a llorar. Michi, ahora formas parte del equipo. No es que todos tengamos que llegar al exterior, pero uno de nosotros tiene que hacerlo. Llave de metro. Vete ya, te guardaré en mi RAM, forastero. Ya no te guardaré en mi corazón, te guardaré en mi RAM. En mi RAM. Esto es lo más triste que veré el día de hoy. Literalmente dio su vida para salvarme, para que yo pueda ir al exterior. Eso es lo más triste que veré esta noche. Pongamos un poco de música para alegrarnos un rato, para amenizar este momento. Clementine, estarás guardada en mi RAM forever. Bienvenido, Bernardo. Prometí que no lloraría, dice, por dos. No lo prometí, pero ahora lo estoy prometiendo. A ver, este es un cuarto que voy a hacer acá, ¿ok? Ah, ya me acordé. ¡Ey, Manu! Gracias por activar el Notify. 5-5. Tengo miedo. Vamos a manejar. Ah, no, ¿cómo se maneja? ¿Alguien sabe manejar un metro, amigos? ¿Alguien sabe cómo se maneja el metro? El sticker de Rappo llorando. El sticker de mí llorando, por favor. ¿No tengo sticker llorando? Antes sí tenía un sticker. A ver, vamos a sacarlos. Espero que Clementine esté bien. Arreglemos el metro y salgamos de acá. De aquí. ¿Cómo se arregla el metro? Les voy a cobrar peaje, amigos. Lo siento, saquen, saquen, saquen. Vamos a manejar el metro, pero vamos a tener que arreglarlo. Yo no sé cómo se arregla el metro. ¿Cómo se arregla un metro? Hey, gracias a los que están entrando, dejando su me gusta. ¿Cómo están? Bienvenidos sean. Dejen su me gusta, su compartida. Ya saben que se agradece un súper buen. Ah, mira, aquí hay un cuartito. Ay, miren. Ah, pues sí, ¿verdad? A eso fuimos, a buscarla. Ay, no, qué boba soy. Qué boba soy. Cierto. Sí, a eso fuimos a buscar a Clementine. Ah, no, eso fuimos a buscar a meternos a la compañía esa, ¿se acuerdan? Ay, no, pues qué boba soy. Yo soy nuevo, me regalas VIP, dice. Claro que no. Yes, no, yes, no. No, 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 no. Busca una palanca, arregla esta, arréglate, Sésamo. ¿Será que ahora sí? ¡Eh! ¡Vamos a usar el metro! Vamos a manejarlo. Elige una opción. ¡Arre! Bien, Try Hard Rapumishi. ¿Este será el final de los finales o todavía faltará? Exijo, no pido. Exijo Stray 2. Lo exijo. Sí se puede. Ay, Dios, voy a chocar. Esto ya no es American Truck Simulator, es
Metro Simulator, sala de control. ¿Cómo te explico que soy un gato y que no sé manejar metro? Ah, amigo, ayúdame. Dale. ¿Dónde está mi robot? Tan pronto ese Michi Tren maneja, obvio. Lo voy a poner en mi currículum. Lo voy a poner en mi currículum, no oye. Hola, amigo, ¿qué? ¿A dónde llegamos? Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Ok, ya vi que no me ayudó en nada. ¿Será que tenemos que subir? Antes de subir, me gusta explorar. Como buena Rapumichi que soy. A ver, un agüita, un refresquito. Nada. Palmiche, nada. No nos dan ni de comer. Así de buenas personas son acá. No me invitan un refresquito. Nada. Una lechita, nada. Ya, mis 8 vidas ya se fueron al infinito y más allá. Vamos a irnos como gatitos, así. ¡Ojo! Es automático el del metro. Saludos, habitantes de Ciudad Amurallada 99. O sea, no es como un carro, es distinto. Literal, usas la llave y así. Estoy pintando esta zona. Ten cuidado con la pintura húmeda, que tengas un buen día. Ah. Ah. Un papel de pintura. Vámonos como Michi. ¿Dónde llegué, loco? A la ciudad amurallada. Hola. Saludos, habitantes de Ciudad Amurallada 99. Esta puerta que conduce a la superficie está actualmente cerrada debido al confinamiento, el COVID. Si tienes alguna solicitud, consulta a cualquier ingeniero certificado en la sala de control. Que tengas un buen día. Gracias por tu atención. Gracias. Telcel te da las gracias. Esto no es un anuncio. Esto no es patrocinado por Telcel. Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Nadie me ayuda acá. Nadie me ayuda. ¿Acaso saben hacer que no sea nada? Mi tarea actual es limpiar la ventana. Si tienes alguna solicitud, consulta a cualquier ingeniero certificado en la sala de control. Que tengas un buen día. Ok, ya entendí. Quieren que vaya a la sala de control. Control room. Ahí está. Ojo, ¿dónde llegas? ¿Dónde llegaste ahí? Todo está bonito, no como en la ciudad donde vienes. Ajá, discúlpame. Uy, discúlpeme, señor. Que seguro ha de venir de Corea. La sala de control está cerrada por algún tipo de protocolo de seguridad. Dice que solo los humanos están autorizados a entrar. Ah, también dice que no soy considerado un humano. Este protocolo de seguridad me ofende. Si trabajamos juntos, quizás podamos abrir este pasadizo. Trabajando juntos. Ya sonó como muy a política esto. Como dicen los políticos. Trabajemos juntos. Sí, hackeando el sistema. Seguro solo está apretando todos los botones, como yo cuando no sé qué hacer. Con un problema técnico. Ah, a ver, ¿y si le doy acá? Y luego me voy por allá. Trabajemos juntos, trabajemos juntos. No, estoy bien manca. Olvídenlo. Algo necesito, algo más necesito. Le di ye, pero no me dejó. El gato fino. Sí, no. Ah, yo te conozco, te he visto en alguna parte. Ayúdame, come here. Venga, venga. Para acá. Ah, no, para allá. Ah, no, espérate. Estamos borrachos. Estamos ebrios. Venga, venga, venga. Venga, venga. Ni siquiera sé manejar un bot bien. ¡Que venga! Acá póngase. Ahí, ahí. Derechito, derechito. Calmado, calmado. Ahí quédese. Ya, muy bien. Eso. Necesito un bote de esos, amigos. Me urge, me urge. ¿Quién me lo regala? ¡Ay! 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 ¡Ah! Y luego la Y. Y. Y de yeso. ¡Ey! Gracias. Así es, pero busca una caja y la pones enfrente del cuadro amarillo. Gracias.
Apenas lo vi, pero lo hemos conseguido. ¿Y ahora qué hice? ¿Lo conseguí o no lo conseguí? No entiendo. Creo que debí haberlo destruido un poco más. ¡Eso! Me faltó rascar un poco más. GG. Ay, no tengo miedo, loco. Aquí debe de haber coffee break. Esta es la sala de control de toda la ciudad. Lo controlaban todo desde aquí y está vacía. Recuerdo que los odiaba mucho, lo tenían todo, un espacio limpio, poder limitado, libertad de movimiento, de poco les sirvió. La peste, ahora me acuerdo. ¿El COVID? Dice que era el COVID. Ah. Todos estaban muriendo y pensando que estaban por encima de todo. No hicieron nada por ayudarnos. Vi morir a mi familia, me sentí impotente, no pude hacer nada para salvarlos. Pero todavía puedo ayudarte, todavía podemos salir juntos. Together, 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 everyone. Llevaré los recuerdos de la humanidad y de las personas a las que quise. Oh, te llevaré en mi RAM. Ahora nueva frase, te llevaré en mi RAM. A ver, ¿un cafecito? Nada. Esto sonó súper, súper a pandemia, amigos, literal. No, ya no quiero entrar. Una tele. Un sillón. Pobrecito, botcito. Es que recuerden que el botcito fue un humano en la vida real. O sea, perdón, en la vida real. En su vida fue un humano, solo que él se hizo un bot para sobreguardarse. ¡Oh! ¡No! Eso está muy creepy. Así nos va a pasar, amigos. Esto es el futuro. Estamos viendo el futuro, amigos. Así nos va a pasar. Nos pudo haber pasado con el COVID. Oh my goodness. Pero no, estamos aquí para contarlo. Ojo la ciudad, ojo la ciudad. Yo me subo a todo porque aquí trata de subirse a todo. Como buen gato que soy. A ver, vamos a ver qué es acá. Control room. Aquí está la computadora principal. Ok. El Mille bien juicioso sentado. Según la computadora principal, nadie ha estado aquí en años. Toda la ciudad está atrapada en un ciclo de bloqueo desde hace mucho tiempo. Si lo desactivamos, quizás podamos salir. Tendremos que poner el resto de estos sistemas en línea. Dice, duden que si pase algo parecido a esto, qué feo. Claro, va a pasar. Estas computadoras contienen los datos que necesitamos. Tenemos que encenderlas. Ah, su mecha, chaval. ¿Quién estudió computación, amigos? Mientras haces eso, buscaré contraseñas y claves encriptadas para entrar en el sistema. O sea, ¿quién dijo que debo estudiar informática o algo así para jugar este juego, amigos? No me avisaron eso. ¿Será que si le aprieto a todos los botones funciona? Hay que encender estas computadoras enormes. Ok. Supongo que tienen un botón de on-off, quiero pensar. Súbete, gato. ¿Cómo enciendo? Gato Net Garfield en el año 2027. Ah, pues prendo así, ok, no entiendo. Alguien me explica cómo encender estas computadoras. Mauricio. Hola Ulises, ¿cómo estás? Oigan, no es por nada, pero no sé cómo, qué onda, para dónde o qué. Yo nada más ando aquí haciéndome boba. A ver si mi amigo el botcito lo logra. Pisa los teclados y se prende. Ah, ok. A ver, a ver.
¿Listo? Pero mira, ah, pesan los teclados. Ok. Estamos trabajando, no molestar, por favor. Ay. ¡Ea! Somos demasiados pros. Ya, ingeniero en sistemas. Ay, no, lo apagué, qué boba. Caminemos como modelo, a ver. No, lo apagué de nuevo. Yo creo que está difícil la caminada. No sé caminar como modelo. Ay, no. Disculpen, tiré la taza de café. ¡Ea! Somos demasiados hackers. No le aprieto todos los botones. No es por nada, pero tal vez uno de ellos es la autodestrucción. Michi Hacker. Funcionó. Buen trabajo. Lo encontré. Sé cómo abrir la ciudad. Ok. Algo no está bien. Espera, tal vez hay otra forma de entrar. Ya casi lo logro. Eso espero. Sistema es bloqueado. Esta es la estación de trabajo para abrir la ciudad. Pero hay varias capas de seguridad que nos impiden usarla. Ay, no. Ahora tenemos que hacer lo mejor que sabemos hacer. Yo piratearé las máquinas y tú destruirás algunas cosas. Yo soy mejor, soy la mejor destruyendo cosas. Solo avisen que hay que destruir y listo. Wow. Sí, que hay que destruir. No entendí. Que hay que destruir, ayuda. Hola, te conozco, te voy a destruir. Si tienes al menos autodestrucción en 60 minutos, como en Resident Evil. Ayuda, que voy a destruir. ¿Será que debo de volver a subir acá o qué? Sí, llamemos anónimos, por favor. No entiendo qué hay que destruir, qué hay que destruir. Ah, ye. Nice. ¡Ea! ¡Ay, Dios! ¡Me bugué! Me bugué de lo pro que estoy destruyendo. Me lagué. Es demasiado pro. Piratear. Eso. El sistema me está agotando más de lo que esperaba. No, se está muriendo, ¿o qué? Se está agotando. Amigos, dejen su me gusta. Este ya es la final y tengo mucho miedo. ¿No podemos parar? ¿Cómo que no podemos parar? No entiendo, no entiendo, no entiendo. ¿Parar dónde o qué? Toca acá, toca allá. Aquí de seguro. No, no, no. Acá. Es una piratería. Es una piratería. Donde hay pantalillas amarillas. Creo que sí sigo destruyendo, pero no veo dónde me pide destruir. Ahí, 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 ahí. Ye. Oh, Dios. Eso, somos muy pros. Piratear. Hola, saludos, Álvaro.
Ay, no, robotcito, tranquilo. HDXYZ. No te preocupes, puedo recargarme una vez que activemos esta estación de trabajo. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Ahí abajo hay una compu, quítale la tapa y le rascas la panza. Yes. Claro que yes. Claro que yes. Claro que yes. Hay una abajo, le rasco. Ah, yes. Acá hay otra, acá hay otra. Muchas gracias. Gracias por esas estrellotas, Alfonso. Esas pantallas amarillas. Ok. Ahí no. Ya ando agarrando aquí la ondita. Muchas gracias. Que si se puede, pobrecito, mi bot se va a morir, amigos. Tengo miedo que se me muera el bot. Changos, es chino, ¿verdad? Creo que este cuerpecito está en las últimas. Yo, cuando me dio gripe. No pasa nada, estaré bien. Solo llévame a la estación de trabajo. Podemos desactivar esa alarma. Pobrecito, mi bot. Te cargo. Estación de trabajo. ¿Dónde? Estación de trabajo. Muchas gracias. Estación de trabajo. ¿Alguien sabe dónde es esta estación de trabajo? Este es el control M por el bot. ¿A dónde lo debo de estacionar? Y. ¿Aquí? Ahí. Sí se puede, sí se puede. Muy bien, estamos a salvo. ¡Ea! Es que este cuerpecito. Tengo que decirte algo. Ay, no, eso no me gusta. Esto no me gusta. Siempre cuando alguien te dice, tengo que decirte algo. No. No eres tú, soy yo. Sabía que el poder neces... ¿Qué? A ver otra vez, señor. No entendí otra vez. Sabía que el poder necesario para desactivar el sistema de control central de la ciudad sería inmenso. Más de lo que este cuerpo de Tron podría manejar. Ay, no. Pero ahora que la seguridad está desactivada, puedo tomar el control del sistema y abrir la ciudad. Controlarlo podría destruir mi software. Pero tomaré esa decisión cuando me conecte a esa primera computadora y las consecuencias que podría... Pero tomé esa decisión desde cuando me conecté a esa primera computadora y las consecuencias que podría acarrear. Siento que no vamos a ver el exterior juntos. Pensé que necesitaba continuar con los recuerdos de la humanidad para aferrarme al pasado. Pero veo a futuro en los compañeros y en ti. Déjame quitarte eso. ¡No! ¿Esto es un adiós? Fuiste mi amigo, el mejor que podría haber tenido. Gracias. ¡Ay, no! Esto es triste. Esto es muy triste, amigos. Pero yo quería ir con él al exterior. Ay, no voy a llorar. No, no hay que llorar. Relax, es un juego. Es un juego. Ay, no, esto es demasiado triste. Es muy triste. Ay, no, gatito, no hagas eso. Gracias, donde te salieron los tres candados. Eso es demasiado triste. Y ahora a ver qué va a suceder. Se sacrificó por nosotros. Eso hacen los verdaderos amigos. A ver qué sucede, loco. Y se está dando el sol. ¡Oh, el sol los mata! Póngale baterías ¿Dura qué? Oh, Dios. ¡Qué bonito! Lo guardaré en mi RAM para siempre. Y se quedó ahí. La luz venció la oscuridad. No, Michi. I love you.
Despierta, chiquito. Ay, no, 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 no puedo con tanto. Agarra a tu amiguito. ¿Por qué es así el asunto? ¿Por qué tuvo que ser así? Nos estiramos. Oh my God. Pero a ver, esto, estamos encerrados de todos modos. Ah, ok, esa es la ciudad que. Ok. Ya se está abriendo. Es como la del juego de Maze Runner. No sé si alguien vio el juego, la película de Maze Runner, ¿se acuerdan? Dios, todo eso anduve yo. Rapunzel Aventuras. ¿Y ahora qué? Oh, Dios. Literalmente, ¿ustedes vieron la película de Maze Runner? O sea, así era, solo que obviamente no habían construido prácticamente nada. Pero sí los tenían encerrados. No, no me deja agarrarlo, no me deja agarrarlo. ¿Será que me debo de quedar acá? Sí, la primera buenísima, confirmo. Guay, hasta dejó de vibrar esto. ¿Y ahora qué? No me lo puedo llevar, amigos. Botsito, I love you. Te llevaré en mi RAM forever. Mira, no me lo puedo llevar. Me duermo. Busca la salida. Ok. Me imagino que la salida es por donde entré. Pues ya no sirve eso. Ah, sí sirve. Voy a llorar. Botsitos ya son libres. Váyanse. Son libres. Ay, vámonos. Antes de que se arrepienta la puerta y no me dejen salir. Oh my God. Está como lo recuerdo. Justamente así lo recuerdo. Ay, no. Qué bonito. Qué ternura. Pareciera como que estaba otra vez recobrando vida eso. Logro desbloqueado, abre los ojos. No. ¿Ya? Exijo segunda parte. Exigimos segunda parte de esto. ¿Cómo que ya? No, 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 lo exigimos. ¿Quién lo exige? Yo lo exijo, levanto la mano. Esto es una protesta. Esto es una protesta, amigos. Los robots ya pueden ver al fin la luz, dice. 5-5, amigos. GG en el chat. GG, GG en el chat, amigos. Queremos una segunda parte. Lo exigimos. Lo exigimos, GG. Estuvo muy bonita la historia. Me gustó. Al inicio me compliqué un poco, pero después pudimos, lo logramos, lo conseguimos. El Michi está en casa. Lo logramos. Inserte canción de We are the champions, my friends. Esto, eso sí, nuestro botcito quedará guardada en nuestra RAM forever. Botcito, diste la vida. Clementine dio la vida también por nosotros. No sabemos qué le pasó. Clementine, ¿habrá sobrevivido? ¿Habrá escapado? No lo sabemos. Exigimos segunda parte. Lo exigimos. GG, amigos, estuvo muy bonita. Muchísimas gracias por ese regalo.
por este juego que me regaló Alfonso. Thank you. Muchas gracias. A ver, espérenme. Ah. Yo pensé que iba a haber así como post escenas post créditos. Rabu, al principio se me complicó un poco y después se me complicó más. Confirmo, confirmo. Confirmo, confirmo, confirmo. Al inicio yo no sabía ser una gata. Y después tampoco. Súper confirmo, ¿eh? El Michi salió de la ciudad, pero no sabemos si llegó a casa con los amigos. Es verdad. Exigimos segunda parte. Huelga. Hagamos una huelga. Hola, Jesús Enrique. Clementine sale en el 2. Ups. Ay. La salsa Clementine, ok. Ay, no, estuvo muy bonito. Definitivamente, definitivamente debe de haber segunda parte, amigos. Y ojo, ojo, para los que no me acompañaron en ¡ouch! En todos los directos de este juego, les comento, les informo que voy a hacer una recopilación de mis directos jugando este juego, pues de las partes como más interesantes y no sé, pues las partes más interesantes de este juego y lo voy a hacer un video, el cual lo voy a estar subiendo a mi canal de YouTube. Y pues según yo, con ese video voy a retomar el canal, ¿ok? Así que los que no me sigan por la plataforma roja, síganme por allá como Rapunzel Gamer. Pues para los que no vieron todos mis directos, porque la verdad me demoré mucho jugándolo, me demoré mucho jugándolo porque no lo jugaba a diario, entonces, pues por eso me demoré varios días. O sea, no es que todos los días lo estuviera jugando, no, pero pues bueno, dice así como las películas que te esperas a los créditos para ver más. Exacto, pero ese no tenía créditos. 555, 555. Yo opino que la segunda parte saldrá hasta dentro de 2 años, al igual que el Little Nightmares 2, que exige una tercera parte. Pues la verdad, no sé, no sabría decirte, ¿verdad? Todo depende de los desarrolladores del juego. Te esperamos con ansias en la roja, el retorno de Rap. Sí, tiene que ser este juego, definitivamente. Obviamente, amigos, pues como va a ser un video, pues lo voy a poner cosas. No sé, no sé. Tengo más o menos pensado cómo hacerlo. O sea, para los que sí me vieron en todos los directos, pues va a haber cosas como que. O sea, no es como que voy a cortar las partes y copiar y pegar, no. Así que también vean el video, aunque me hayan visto en el stream, ¿ok? Por favor. Y pues bueno, amigos, les tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quisieras escuchar primero? Lo bueno que llegué primero, dice Alfredo. Alfredo, acabas de llegar. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo que acabas de llegar? ¿Cómo que acabas de llegar? Ah, qué bien, espero ahora sí para que empiece el Resident 4. Sí, de hecho ese es el plan, ya terminar este para pues iniciar otro nuevo juego, porque tampoco me gusta pues así como que andar empezando varios juegos y luego no termino uno, me quedo a medias con otro y así, por eso. Primero termino un juego y ya después comienzo otra historia. Sobre todo cuando son juegos así de modo historia, pues. Nos miramos en la segunda parte, dice. No, pues yo, cuando hay una segunda parte, obviamente yo la quiero jugar, de ley. Espero que sí, pero quién sabe. Igual y ahí lo dejan, porque se supone que el objetivo, cuando inició, era pues ir al exterior. O sea, el gatito era regresar a su casita, pero obviamente se encontró con todas esas novedades que había, que los bots y todo este rollo. Entonces, pues ya se le fueron como que poniendo más objetivos. Pero el objetivo, pues, era llegar al exterior, ¿no? De nuevo a su casa, que para el gatito sí era su casa al exterior. Primero la mala, dice. Resident Evil 4. Sí, yes, 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 claro que yes. No malas noticias, no más. Ya con la muerte del botcito fue suficiente. No creas malas noticias. Bueno, no vamos a decir malas noticias, pero quizás una noticia triste. Ok. Pero es una noticia triste y una noticia feliz. La mala noticia, ya sabemos que murió B12, dice. Yo le digo bochito. La mala, bueno, no la mala, la triste es que, pues, por el día de hoy ya acabó directo. Acabamos directo, amigos. Lo vamos a dejar aquí con este final semi amargo, porque, pues, se murió el bochito, pero logramos el objetivo
que también los bots fueran al exterior y llegar a buscar nuestra casa. Y la buena es que nos vemos mañana. Si para ti eso es bueno, claro está, a lo mejor y no me quieres ver mañana, ¿verdad? A lo mejor y digas, no, por favor, Rapunzel, ya molestas mucho todos los días. Entonces, pues eso. Sí, el de Star Wars, lo mismo pensé. Y pues eso. Eso es la noticia, amigos. Pero bueno, me gustó mucho. En conclusión, puedo decir que me gustó mucho y que si hay segunda parte la quisiera jugar. Descansa, aprovecho y la llevaré en mi run. Muy linda con sus orejitas. Thank you. Ay, sí, amigos, nueva frase, por favor. Hay que poner. Ya no se dice te llevaré en mi corazón. Ahora se dirá te llevaré en mi RAM. ¿Oyeron? Ok. Mañana ha sido temprano. Uy, eso me recuerda que tienen que escribir la palabra Notify en el chat, por favor. Notify para que lleguen temprano a tiempo. Acá los esperaré con muchas ansias. ¿Ok? Ok, chiquitos preciosos. Hola Edgar, ¿cómo estás? Qué bien la Rapunzel a descansar y saludos. Rapunzel, espero verte mañana primero. Adiós. Gracias, Aurelia, igualmente. Thank you. Dinos, esta muñeca de su peluche se va a su estuche. ¿What? No entendí nada. Pero bueno. Oigan, muchísimas gracias, amigos. Despídanse, pongan sus rapadioses, por favor. Cuídense mucho. Espero mañana ahora sí poder iniciar el juego con un ratito manejando. Todavía no he instalado lo que me pasó Alejandro, lo que me pasó Ale, que es el Team Reforma, el mapa de Team Reforma y todo eso para poderlo jugar. Pero yo creo que mañana espero que me dé tiempo y lo instalo y ya lo probamos, ¿ok? Y vemos si mañana mismo iniciamos con el Resident Evil 4 o la otra opción, porque mañana es martes, el Resident Evil lo puedo esperar, ya sea como para el viernes, puede ser. No lo sé, ahí lo estaré checando, ¿ok? Mañana puede ser un ratito ATS y después Dead by Daylight o algo así. Una combinación, algo así. Gracias a todos los que escribieron su Notify. Dice, descansa, cuídate, cena y no olvides ponerte la pomadita. Nosotros también te esperamos con muchas ansias. Muchas gracias, Alfonso. Tú también cuídate mucho y mil gracias por tu apoyo. Gracias por el Notify, corazoncito, Alfonso. Adiós, Alfredo, cuídate mucho. Adiós, Víctor. Muchas gracias a los que vinieron, se quedaron hasta el final. Buenas noches, Yari hermosa, cuídate también. Muchísimas gracias. Adiós, Ariel. Gracias a los que vienen entrando. Ya vi que David Fernando está compartiendo. No te preocupes, también me sirve que compartan aunque acabas de llegar. Y que dejen su me gusta. Deja tu reacción. También eso me ayuda mucho. Así que, pues bueno. Muchas gracias a todos. Adiós, Edgar Osvaldo. Adiós, Eddie. Pongan sus adioses, por favor. Sus rapoadioses. Adiós, Daniel Martínez. Gracias, Gerard. Tú también descansa y cuídate mucho. Adiós, David Hanson. Thank you. Adiós, Marvin Ramírez. Ya me estoy yendo, pero bienvenido y gracias. Dejen su reacción. Bueno, chica mariposa, que sigo, que tengas una bonita noche, descansa mucho, nos estaremos viendo. Recuerda que eres increíble y maravillosa. Provecho con tu cena, que la disfrutes. Muchas gracias. Thank you. Gracias, Mike. También muchas gracias por haber venido. Gracias a los que vinieron, se quedaron, estuvieron acá acompañándome y no me dejaron solita. Les mando muchos besos. Muchos corazoncitos coreanos. Ya me voy. Ya acabó el gatito López. Alguien que le dé un zape a López por irse y no ver el final. Pero bueno, si no vieron el final, recuerden que estaré subiendo las recopilaciones de este juego a mi, ay, a mi canal de YouTube, ¿ok? Así que, Rapunzelita ¡ey! Chuan te quiere hacer mega feliz con 222 estrellas. Eres el momento más bonito y el lugar preferido de mi vida. Ah, muchísimas gracias, Alfonso. Thank you. Muchas gracias. Qué bonita. Qué bonitas palabras. Te agradezco muchísimo. Thank you. Ojo, nos encendió con alerta. Lástima que no puedo poner música, pero bueno. Nos pusiste un momento de música en el chat. Muchas gracias. Thank you. Te agradezco mucho.
Casi 1000 días, dice Marvin. Marvin, muchísimas gracias. Josué, buenas noches. Nombre F, López ya se retarda, amigo. Pero les digo, los que no vieron el final ni el inicio, no vieron o se perdieron varias partes del juego, voy a estar tomando las recopilaciones del juego, las mejores partes, las partes más interesantes, para hacerlas en un video y subirlas, ¿ok, amigos? Así que, pues bueno, para que igual me apoyen siguiendo en mis redes sociales como Rapunzel Gamer en YouTube, en Instagram y en TikTok, ¿les parece? Y muchísimas gracias. Thank you, thank you, thank you por esas 222 estrellotas. Adiosito, adiosito corazoncito, adiosito Aurelio, adiosito Gerard. El pequeño espacio de relajación y desestrés, dice. Muchas gracias. Los quiero mucho, les mando muchos corazones coreanos. Descansen y sueñen muy lindo, ¿ok? Thank you por todo. Gracias, gracias, gracias. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Gracias a todos. Adiós López, adiós Alfonso, adiós Corazoncito, adiós Aurelio, adiós Mike, adiós Marvin, adiós Josué. Igual si vienen entrando, no se te olvide dejar tu reacción, eso ayuda también. Y tu compartida, gracias. Adiós Aurelio, Gerard, Dani, Alfredo, gracias a todos. David, si se me va alguien, muchas gracias. Así que mejor, adiós a toditos. Adiós Mike. Espero esa recopilación de los mejores momentos del Rapumichi. ¡Arre! Mañana las empezaré a sacar porque sí hice, saqué muchos directos, o sea, sí hice muchos directos de ese juego, así que empezaré a irme hasta atrás. Espero que estén todos los directos y no se haya eliminado alguno por el copyright. Bye Dani, bye Gerald, bye Alfredo, adiós, corazoncito. Y yo a ustedes los quiero mucho, los guardaré en mi RAM forever. Bye. Besitos, primero quitar esto y adiós. Esa siempre se buguea. Hice el cambio rápido. No me demoré tanto como ayer. Perdón, ¿por dónde ibas a subir el video? ¿Cómo que por dónde? Por la computadora. Ah, ok, no. Muchas gracias por esas estrellas. Gracias, gracias. Qué buen trabajo te va a tocar empezar a buscar entre todos los directos. Sí. Me voy a empezar a tocar a buscar entre todos los directos y copiar y grabar las partes. Grabar las partes y etc, etc, etc. Y muchas cosas más. Muchas gracias, Alfonso. Thank you, thank you, thank you. Se bugueó. Ni modo. F en el chat. Ni moditos, ni moditos, ni moditos, ni moditos. Los quiero mucho. Cuídense. Me despido. Gracias, gracias, gracias. No, que era. Nos vemos. Adiós, Joel. Ya me estoy yendo, pero muchas gracias por entrar. Deja tu me gusta, Joel. Deja tu me gusta. Nos vemos mañana aquí en el Notify. Muchas gracias por esas estrellas. Thank Oh, se va. ¡Ah! Se va a buguear. Se va a buguear. Rafa, ¿cómo era la frase? ¿Te llevaré en mi PC o cómo era? Ay, era esa no me acordaba de esa alerta. No, no se vale. Ya no los escuchamos, eso no se vale. Muchas gracias. No me acordaba de la alerta de GTA V. Que, no, perdón, de GTA. ¿Qué es GTA? No es 5, no es el 5. ¿Cuál es? ¡Ojo! Esa. Muchas gracias. Es que miren, salió como que muy pronto, o sea, literal, salió con esta cosa de acá y la alerta. Por eso se bugueó. Muchas gracias. Gracias, 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 gracias. Te llevaré en mi RAM. ¡Gili! ¡No! ¡Ey! No, chiquita, eso es maquillaje, venga. Muchas gracias. Te agradezco. Te agradezco, te agradezco, te agradezco. Cuídense, chiquitos. Los llevaré en mi RAM. 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 En mi RAM.
Emerald, 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 tum, tum. Ya voy. Bye, besitos.